hijos lo vio nacer, la quinta lo vio crecer, siempre al lado de su madre. Los motivos yo no sé, porque siempre le faltó el cariño de su padre. Así Junior me contó, fue por eso que él creció bien metido en el desmadre. Les faltaron los consejos y que lo arrendara el viejo, y él dice no culpo a nadie. Del camino que escogió, la vida que le gustó, y ahora tiene que atorarle. Él dice la vida es corta, pero a mí eso no me importa, si para morir nací. Solo le digo a mi madre de lo mucho que la quiero, y también que me perdone porque no le obedecí. Siempre me mando a la escuela, pues quería que ella aprendiera a leer y escribir. Su ilusión era que un día me hiciera un profesionista, pero mire, le he fallado y ya ven que no es así. Y siguen las composiciones del viejón. A la edad de los 10 años siempre fue un niño alterado, pues le gustaron las armas. Aunque lo ven destrampado, quiere mucho a su carnal, también a sus tres hermanas. Siempre le brindan su apoyo y él se siente agradecido porque nunca se le raja. Y aunque el tiempo lo ha golpeado, siempre lo verán armado con su pistola apagada. Él no se mete con nadie, pero si por ahí lo busca, siempre está para complacer. Porque a mí nada me asusta, siempre dice muy tranquilo: soy el Junior Alcocer.